El arranque de una nueva semana y esta iniciativa que tuvimos este año y que por suerte viene dando frutos, resultados, que es el de comenzar la semana con hablando de cultura y con algún protagonista de la cultura. En un país convulsionado, en un país donde después de pasar todo un fin de semana llegábamos al lunes y llegábamos agobiados, no sabíamos qué título elegir. Si el aumento de los combustibles, si el aumento del impuesto, si la movilización, si el reclamo, si la pelea, si la renuncia. Y fue así que dijimos, basta de esto. Qué mejor si arrancamos cantando, hablando de la historia de algún protagonista de esta cultura de la región. Y por cierto, lo venimos haciendo con la anuencia de esos protagonistas, porque son ellos los que en definitiva nos permiten cada lunes estar contando la historia, conociendo el presente y el futuro de algunos de los tantos cultores que tiene toda la región. Hoy, nuevamente, y en esto debo ser honesto con la audiencia, todos los que pasan los lunes por aquí tienen sobrados méritos para estar en este humilde programa. Pero también es cierto que la amistad tira, y entonces, como dice un querido amigo que hoy está presente en el estudio, por allí alguno dice, che, ¿qué le pasa que ustedes están todos los días? Y bueno, aceptamos que somos subjetivos y que por allí la amistad nos lleva a que los amigos primero. Y hoy me alegra mucho tener en este estudio, que haya llegado hasta este estudio desde Chascomús, desde su Chascomús, un querido, querido amigo, notable profesional, concertista, profesor de guitarra, autor de la música de una obra maravillosa de Chascomús, y además el amigo al que le pedí que me diera una mano cuando se me dio por tirar unas líneas para hacer ese boliche de Sabatier que tanto está sonando. Es el maestro Eduardo Pertusi, y está con nosotros en este lunes. Buen día, Eduardo, gracias. Buen día, Rubén. Buen día a la audiencia, teleaudiencia. Eduardito, gracias por estar aquí. Quiero decir que hoy será un programa muy especial, porque tenemos un almuerzo después, que en el que tenemos depositadas todas las expectativas. Y será almuerzo, y habrá música, y habrá guitarreada, porque los amigos, junto con Eduardo, Ramón y Pablito, han decidido aceptar la invitación que teníamos desde el 15 de enero de ir a almorzar al boliche de Sabatier con la querida Juana, y han decidido también tributarle, pagarle con qué, con música, cantándole en su propia casa. Y vamos a ir con la cámara, así que este va a ser un programa, un antes y un después. Charlamos con Eduardo y lo cerraremos después mostrando lo que ocurra en el boliche de Sabatier. Boliche de Sabatier, al que te costó ponerle música, le diste vuelta. Antes por... que nada, sí. Ansioso por llegar al boliche. Bueno. Y poder deleitarme y deleitarnos con... ¿Trajiste hambre? Sí, eso sí. ¿Sí? Sí, ¿te sí. entrenaste? Bueno. Sí. Mirá que viene Lilian, también, la mujer de Ramón. Ay, y bueno, van a tener que reforzar. Vamos a correr desventaja. Eduardo, si tuvieras que definirte a vos mismo, cantor, guitarrero, profesor, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Dando clases, creando, poniéndole música a alguna letra como aquellas de tu querido Juan Bián? Básicamente soy músico y el espectro es muy amplio en cuanto a mis gustos. Tanto folclore, tango, jazz, pop, me gusta todo, todo me gusta. ¿E interpretás todo? Y sí, me gusta mucho hacer adaptaciones para guitarra de canciones muy conocidas, porque es como una forma de jugar con el instrumento. Y bueno, por suerte lo puedo hacer y difundir gracias a las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la música es... Digamos, no soy gran cantor, sí acompañante de primeras voces, como por ejemplo Ramón. En su momento lo fue Jorge Gorraiz. Bueno, en fin, estuve con primeras voces, con Guillermo Echegoyen, que pronto vamos a hacer un espectáculo ahí en un bar de Chascomús. ¿Con Guillermo?
con Guillermo Echegoyen, el Maceta que le dice. Sí. Bueno, y siempre fui segunda voz de alguien con mayor registro, ¿no es cierto? Agudo. Bueno, y después en la guitarra, sí. Te la rebuscás. Estudié mucho. Yo empecé a los 10 años, voy a cumplir 70, así que son 60 años de guitarra, y recién a los 24 empecé a estudiar por música. Ah, ¿sí? O sea, desde los 10 hasta los 24, esos 14 años fueron todo oreja. Todo oreja. Dicen los que saben que eso es más difícil, que es mucho más fácil aprender a tocar por música desde principio. Yo no, que no sé. Aquel que ya está acostumbrado a tocar de oído es como claro. Que... Dicen que sí. Dicen. Yo nunca toqué ni de oído ni por música. Claro, pero mi vivencia fue esa, ¿no? Después abordar la música. Porque, claro, escuchaba grandes guitarristas y mi oído no llegaba a comprender lo que quería que sonara la guitarra. Entonces, para eso tenía que aprender a leer. Y bueno, y eso es lo que. ¿Con quién aprendiste? Bueno, fui al conservatorio. Ajá. Año 1979. Y me recibí en marzo del 89. ¿10 años hice? 10 años de carrera son, porque hice el postítulo que le llaman ahora, en ese momento se llamaba profesorado superior. O sea, uno se recibe a los 8 años de profesor de un instrumento. Si hace 2 más, sería profesor superior en ese momento. Ahora es postítulo. Decime, Eduardo, uno a veces repite mucho los nombres de alguien, su obra, y muchas veces queda un poco en la tiniebla, che, ¿de dónde viene? ¿Es oriundo de dónde? ¿Es nativo? ¿No es nativo? ¿Será pariente de aquello? Toda esta cosa. Aprovecho la oportunidad para decirte, ¿de dónde? Desde el vientre de mi madre, dice una letra. ¿Dónde salió ¿dónde artística? Salió Pertu? Toda tu vida. ¿Vos nacés dónde? En Chascomús. En Chascomús. Sí. Chascomusero. Chascomusero, calle Alvear, ahí cerquita de la Plaza Libertad. Uh-huh. Muy cerquita. Ahí había una clínica, la clínica Chascomús en ese momento. En la época en que había 3-4 inspectores de salud en cada ciudad. 1954. Bueno, ¿y cómo fue tu infancia? Bueno, linda, muy linda. Yo ¿Nunca pateaste una pelota? Dicen que los buenos músicos. Sí, un poco, sí, porque pasaba a buscar a un amigo que se había venido a vivir de Maipú para Chascomús. Creo que, no sé si no se vino a vivir acá, Aldo Esaín. Ajá, me suena. Bueno, me suena. Esaín. Yo lo pasaba a buscar para ir a jugar a la pelota y siempre había guitarras. En la mesa. Y en ese momento no había imágenes como hay ahora. Y entonces yo por jugar, la guitarra la empecé a tocar así. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Y en ese momento estaba de moda. ¿Te acordás, mi chinita? Claro, estaba de moda así. Entonces yo tocaba así, con el pulgar acá y con Como toca Nahuel Penici, creo que lo hace por su dificultad visual. Exactamente. Cuando a los pocos meses llegó la familia Aristegui de las Quintas, Miguel, el más chico, fue a la escuela número 2, que era donde yo iba, la Domingo Faustino Sarmiento, y un día me dice, bueno, vamos a casa a tocar la guitarra. Y en la casa estaba Ramoncito, Alberto, Cacho y Seas. Ah. Y cuando vi que la usaban así a la guitarra, mirá cómo se usaba te juro. No, esa es la mejor anécdota que he tenido. Lógico, porque... Ahí ahora, descubriste que la guitarra, se ponía así. Sí, genial. Te están mirando. Tenía 10 años. Y cuando vi... Miguel, todos tocaban, pero mirá cómo se usaba. Mirá vos. Y bueno, y ahí empezó todo el gran entusiasmo. ¿La contaste alguna vez esta anécdota? Creo haberla contado. ¿En los medios? Sí. Yo te he escuchado mucho, pero esta no la sabía. Sí. ¿Eh?
De ahora en más van a decir Eduardo Pertusi, el que empezó tocando con la guitarra acostada, ¿eh? Sí, así como la tengo ahora puesta. Bueno, y ahora si tuvieras que tocar así es más difícil, ¿no? Y no. Yo lo veo a Nahuel, por ejemplo, y digo, qué bueno, qué buenísimo. ¿Cómo? ¿Te hace acordar? No, pero toca magistralmente. Toca bien, Nahuel, sí. Como con la guitarra así, ¿no? Bueno, y... Y ahí empezaste... Y ahí empezó todo. O sea, libre. Hasta ahora lo que me queda claro es que vos ibas a jugar a la pelota, estaba lleno de guitarras. Y en que, esa casa... De y los que en un momento ahí, dijiste, esto de la pelota no funciona, voy a ver si me va mejor con la guitarra. El tema es que Aldo, el que era de mi edad, sí, al cual yo iba a buscar para ir a jugar a la pelota, nunca estaba listo. Así como las mujeres, viste, que se pintan, entonces no sé qué hacía. Sí. La cuestión es que yo me aburría de esperar. Y como vi que estaban estos aparatos acá en la mesa, ahí empecé. Y después yo quería tener mi guitarra propia. Entonces le fui a ablandar el corazón a mi mamá y me aprendí esta. A ver. Bueno, la toco como... O sea, Eduardo Pertusi en vivo en nuestro tiempo de radio. La música de El amor tiene cara de mujer, que era una telenovela que veía mi mamá. Entonces yo para que me diera bolilla de comprar una guitarra, le pedí la guitarra a esta gente y fui con la guitarra para mostrársela, ¿no? Para que diga, bueno, a ver, te voy a comprar una guitarra. Y mi papá, como yo era muy cambiante, como todo chico, me dice, ¿no crees que te regale una bicicleta mejor? Y vos dijiste, ¿cómo hago para tocar una samba la bicicleta? Bueno, la cuestión es que me compraron una guitarra. Me la compraron bien sencillita. Y de alpargata. Y exactamente, pero ya con eso arranqué. Bueno, muy lindo y estaba pensando si a la madre para que le comprara una guitarra le eligió el tema, le hizo todo eso, lo que le habrás hecho a Cristina para convencerla. Cristina, estoy hablando de esa gran actriz que es Cristina Dramicino, y no puedo dejar de nombrarla en esta nota a Eduardo. Sí, bueno, me ayudó un poco. ¿Te ayudó la guitarra también ahí? Sí, me ayudó la guitarra, pero sobre todo la obra Mi Chascomús. Porque gracias a Juan Bián, cuya esposa era muy amiga de Cristina, ahí empezaron la unión, el acercamiento. Nos presentaron y bueno, y ya. Yo sé Cristina, que Juan desde algún lado nos debe estar viendo, uh-huh, y me va a lanzar algún reproche, pero por dentro va a ser una sonrisa si yo digo que no te faltaron buenos maestros para nada, ¿no? Un buen convencedor, Juan. Bueno, así es. Bueno, ¿y estás conforme con tu carrera? Sí. Ese pibe que aprendió a agarrar la guitarra así y todo, hoy dice, ¿valió la pena? Totalmente. Sí, porque es... Cuando yo agarro una guitarra, cuando agarro la guitarra, mejor dicho, me transporto, empiezo a imaginarme y estoy muy feliz el tiempo que sea, ¿no? De acuerdo a las posibilidades de cada día, ¿no es cierto? Del tiempo que te queda libre, pero sí. ¿Seguís dando clases? No, en el 2015 me jubilé del conservatorio. Me quedaron unas poquitas horas que no son de guitarra, sino de una materia que se llama repertorio. Y bueno, yo tuve el privilegio de poder trabajar de la música, ya sea como docente, pero en la música al fin, digamos. ¿Pertenecés a ese grupo al que yo también me asocio, de los que hemos tenido la bendición de vivir de lo que nos gusta? De vivir de lo que uno... Claro, exactamente. No... Total. No tiene precios. No tiene precio. No. Vivir ajustadito y corriendo de lo que nos gusta es mucho mejor que vivir holgado de aquello que padecemos, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando todavía era alumno,
y me faltaban unos poquitos meses para recibirme del primer título, ya me llegaron 7 horas para tomar, porque nadie las tomaba, porque no querían venir de afuera, no querían viajar. No nos olvidemos que viajar de Buenos Aires a Chascomús significaba de 2 horas y media a 3. Pues no estaba la autopista todavía. Entonces el viaje era más importante, digamos, en cuanto a tiempo. Y bueno, empecé, tomé horas, y ya después, cuando me recibí, ya empecé a... Me empezaron a llover horas. Estaba justo en el momento ideal para poder trabajar de esto, ¿no? Del conservatorio, porque si no, yo estaba en la ferretería de mi familia. Ah. Vendía clavos, tornillos. Eduardo, bueno, va a ser un poco más breve la nota que lo que es habitualmente, sí, porque nos vamos a reservar un lugar. Le digo a la audiencia, se darán cuenta que estamos grabando esta charla, y en un ratito te están alcanzando ahí, Pablito, alcanzándote agua. Pero bueno, vamos a aprovechar que está Pablito Llenar y que está Ramón aquí, y vamos a cerrar esta primera parte de la nota con algún temita que iban a hacer los tres. Ya después de esto, Ramón, lo he hecho por todo este año, porque están hablando mal. Y a mí también. Están hablando mal de nosotros, dicen que debe haber algo oculto, qué sé yo, y cuando salimos del intruso ahí con Reales. Yo sé que Ramón me ama, pero que no se sepa. Claro, no. Bueno, pero después le vamos a agregar todo lo que vamos a registrar en ese lugar sagrado, que es el boliche de Juan. El boliche de Sabatier. El boliche de Sabatier. Hoy lo vamos a registrar un documento. Espero que salga como queremos, con la familia de Juana, con Juana, hijos y nietos. Juana, hijos y nietos. Ya te has ganado el altar. Bueno, cada día me gusta más la letra esa. Yo no puedo creer que la haya escrito yo, porque siento que estoy enamorado de la letra, de la música, de la canción. Y por ahí de pronto digo, no, pero no puedo decir porque la letra la escribí yo. Y he logrado desprenderme de eso. Digo, si algo me gusta y te gusta, ¿me entendés? Es como si Ramón me dijera, me encanta la chamarrita. ¿Y cómo te va a encantar? Y dice, sí, pero la toco yo, la hago yo. Y sí. Está bueno, uno se enamora de lo de uno. Así que, bueno, ahí la seguiremos. Pero quiero dejarte ahí un par de minutos. Sos un oyente de nuestro programa, han pasado amigos tuyos, compañeros tuyos, entre otros Ramón, pero nosotros 10 hicimos una linda nota con Alberto Aristegui, naturalmente, que habló de ustedes. Habló de Ramón diciendo que de los pocos que conoce, que hace primera voz, segunda voz, tercera voz y puede hacer cualquiera. Dijo, tiene un muy buen registro abajo y buen registro arriba. Lo define, es amplio es amplio, y dijo Alberto, es muy difícil hacer eso. Así que bueno, son tipos que han recorrido mucho camino juntos. De todo eso que has escuchado por allí, ¿te quedó alguna en las descripciones de ellos? Por ahí decís, se olvidaron de contar esto, se olvidaron de contar lo otro. Yo te voy a contar, dale. Cuando fuimos cuarteto. Fuimos cuarteto 15 días. ¿Lo saldá? Sí, 15 días. Alberto dijo, fuimos siempre trío. No, se debe haber olvidado, tampoco en tantos años, ¿no? Pero yo tenía 18 años, muy jovencito, y me incorporaron como para probar, y hicimos 2 actuaciones. Uh-huh. Una en la emisora Chascomús. Vos, Alberto Ramón y Jorge. Y Jorge. Éramos cuarteto. Hicimos una actuación breve, ¿no? De 2-3 canciones en las peñas que se hacían los viernes a la noche en la casa de Raquel Tolosa, donde tenía la emisora. Creo que fue la primera sede que tuvo, porque después creo que se mudó enfrente. La emisora de los muchachos, cables. De Alberto, de Alberto Morel, de Alberto Morel, de Omar Maulín. Y Omar Maulín. Bueno, ajá, ellos hacían una peña los viernes, en vivo, con auditorio, como si fuera Radio Nacional, por ejemplo, ¿no? Cosa que hoy ya no se hace más. No se hace más eso. Bueno, y actuamos ahí,
Y después la más importante fue la de la fiesta del pejerrey, 1972, en la balsa, en una balsa que se había instalado a 50 metros de las escalinatas. Sí. Ahí fue donde terminó la noche con los chalchaleros. Claro, fueron teloneros. Y con los años, cuando le preguntaban a los chalchas, sobre todo a Juan Carlos Arabia, le preguntaban, ¿y qué lugar más extraño canta? En la balsa de Chascomuc, porque tomar una lancha en el muelle de pesca y náutica para ir hasta la balsa, bajarse ahí para actuar, es una cosa completamente nueva, novedosa, digamos, no nueva. Una cosa, sí, pero ¿cómo? Es muy, visto ahora, con el tiempo, pero mirá vos, estuvimos arriba. La balsa eran tanques de 200 litros, todos juntos, y arriba los palos, como si fueran palos de luz. Ese era el piso. Había que tocar ahí. Y bueno, y ahí estaban todas las jirafas con sus micrófonos. No había guitarras enchufadas en ese momento. Eran todos de aire, digamos, así como estoy hablando ahora con este micrófono. Bueno, esa. Y después de esa actuación, ya después siguió siendo trío. ¿Quién se fue después? ¿Jorge? Yo. Ah. No, yo. Ah, vos entraste. Ahí, yo, digamos, fue una prueba, algo que, bueno. Después siguieron como trío. Ramón, Alberto, Jorge y Alberto. Bueno, Eduardo, nos vamos a guardar para ir a visitar y cumplir con esta promesa, sí, señor, de oferta y aceptación, porque no nos neguemos, de ofrecerle ir a cantarle, entre otras cosas, su tema, Juana. Pero de aceptación, porque nos han invitado a comer y te puedo asegurar que creo que más no lo vamos a... Tengo la información. Yo creo que Juana arrancaba a las 6 de la mañana a preparar la comida. Esa es la información que tengo. Y si Juana se prepara a esa hora, va a estar qué bueno. Hacemos una cosa. Cortamos un segundo. Esto es Verdad, Radio Verdad. Y le decimos a Ramón que desenfunde, a Pablito que desenfunden. Y cerramos este viaje hasta lo de Juana Sabatier, al boliche de Sabatier, con algún temita que elegirán ustedes. ¿Puede espectacular, ser? Espectacular. Pausa, señor director, brevísima, y cantan este trío, que le vamos a tener que poner nombre algún día. Porque tanto ya verlos cantar y tanto trío, le vamos a tener que poner nombre. Una rama, Ramón, que florece. Ramón es especialista en nombre. Viste que Ramón ha hecho La Pacha, le pone nombres y nombres, Suyay. Y en cualquier momento le va a poner nombres a este trío también, Bueno. El trío Lilian. También puede ser. Y si no, una rama que florece. Una rama que florece. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, sí. El problema es que estamos en otoño, ¿viste? Por ahí nos podan. Por eso uno siempre piensa en la primavera. Ya volvemos para mostrarlos a Pablito Llerana, a Ramón y a Eduardo Pertusi cantando en vivo aquí para nosotros. El boliche del Rana, ¿eh? Ah, bueno. Esquina de puerta simple que todos pueden franquear. Es el boliche del Rana que hoy doña Juana sabe manejar. Historia de muchos años en medio de ranchos, lugar especial. En el momento de entrar parecen poner la alarma, cuidado si te machás. Si es difícil la trepada, después en bajada tal vez no parás. Historia de muchos años en medio de rancho, lugar especial. Boliche de Sabatier, ranchero como el que va. Con Juana, hijos y nietos, ya te ganaste el altar. Quedarás en nuestra historia y con todo cariño no te han de olvidar. Por eso lleno de euforia, con todo respeto te quiero cantar.
te recibe Japón y limpia de acompañar. Mientras la chica prepara el plato del día seguro manjar. Hay tiempo para un truquito, el naipe está listo, empieza a barajar. Historia de muchos años en medio de ranchos, lugar especial. Ya no solo bicicletas se ven aquí estacionar, lujosas 4x4 y muchos que solo piden almorzar. Se va sumando clientela para que la vela no se apague más. Historia de muchos años en medio de rancho, lugar especial. Boliche de Sabatier, ranchero como el que más. Con Juana, hijos y nietos, ya te ganaste el altar. Quedarás en nuestra historia y con todo cariño no te han de olvidar. Por eso lleno de euforia, con todo respeto te vengo a cantar. Por eso lleno de euforia, con todo respeto te vengo a cantar. Nosotros lo hemos pasado muy, pero muy bien. ¿Cómo la ha pasado vos? Bien, bien, gracias. Contenta. Hemos invadido la casa. Muy agradecida. ¿Sí? Muy agradecida. ¿Te gusta la música también? Sí, a mí me gusta, sí. ¿Sí? Sí, siempre me gustó la música, sí. Muy linda, sí. Calle, sé que está hablando Juan, la dueña. Está hablando Juan. Hay que retarlos un poco, porque si no, ¿eh? Juana, y la letra de... La letra del boliche del Rana ya la está conociendo todo el mundo, vos sabés que la piden por todos lados. Está muy linda, muy linda, muy linda. Toda la gente contenta está así. ¿No dice ninguna mentira? Bueno, qué va. Está bien, dice lo justo, está bien. Dice lo justo. Bien, sí. Muy linda. Pero que no se me cruce más nadie por la cámara, por favor. Un minuto le pido. Por Juana. Bueno, decime la verdad. Hoy te levantaste temprano y toda la comida la hiciste vos. Sí, yo cocino, sí, cómo no, cocino. Siempre me levanto temprano, sí. ¿89? 89 cumplo el 24, tío. Con razón estás cocinando tan bien, cada día te sale mejor. ¿Vos sabés lo rica que estaba la comida? De los 9 años que sé cocinar. De los 9 años que cocino. Me enseñaron las viejitas de antes, las cocinaban bien. Las viejitas, sí. ¿Y aprendiste? Sí. ¿Y aprendiste bien? Gracias a Dios, sí. ¿Eh? Sí, bien, sí. Bueno. Muy bien todo, gracias. Este aplauso de todos para cerrar el día es para vos, ¿eh? ¡La aplaudimos, Juana! ¡Vamos con esa carita de Chupanqui! ¡Vamos, primerita! Que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Largo mi copla al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantín de vino. Si yo mi caballo me largo por las arenas, en la mitad del camino ya me he olvidado de la pena. Caminar a Santelena, el chuquibayo cortado, la imparo como mi pago, vivo el Cerro Colorado. Sentido en un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para la pena, grasita de guanamacho mezclada con yerba buena.
chuquillo cortado, no hay palo como mi palo, viva el Cerro Colorado. Bueno, los despido. Espere que estoy sacando esto porque estaba corriendo para entrar a la cámara. Les digo hasta dentro de un ratito. Bueno, nos encontramos, ¿sabe dónde? En el boliche del Rana. Ustedes lo han dicho. Ya volvemos, director. Vamos hasta el boliche, comemos, cantamos y volvemos. Dale.